Luces, música y mucho baile este fin de semana en la Ciudad de la Luz. Los playbacks de las hogueras vuelven tras la pandemia, estrenando ubicación, pero con la misma fuerza. Pues después de 2 años yo creo que más que lo que es el certamen en sí, lo que tenemos que ver es la vuelta a la realidad de poder hacer actividades, ¿no? Que yo creo que es lo que estábamos todos esperando. Actividades que siguen reuniendo a multitud de asistentes. Y es que este fin de semana, el certamen artístico colgaba el cartel de completo. Nadie se ha querido perder este espectáculo de coreografías imposibles, canciones de ahora y de siempre, y apto para todos los públicos. Como la ilusión que están poniendo, como se nota estos 2 años en blanco, y bueno, con unos espectáculos que realmente parecen de Broadway, ¿no? Y sobre todo lo importante es la ilusión que tienen todos, ¿no? Los componentes de las comisiones. Había muchas ganas de hacer fiesta. Un fin de semana donde de nuevo la foguera San Blai y la Torreta se alzó con el triunfo en la modalidad adulta. Ángeles Felipe Vergel conquistó al mundo infantil y Don Bosco alcanzó la gloria en la noche de la modalidad única, en lo que es sin lugar a dudas el pistoletazo de salida hacia Les Fogueres 2022.